presentación de mi compañera Diana Alvarado. Iniciamos con esta imagen totalmente en vivo de Ciudad Juárez y El Paso, Texas en este momento. Desde el Cerro Lindo, donde está nuestra cámara de canal 44, tenemos cielos mayormente nublados. Continuamos con esta posibilidad de precipitación que se estará presentando durante toda esta semana. Es muy mínima la posibilidad de precipitación, de precipitación. En este momento están solo en un 20%. Vamos a ver la temperatura que está en este momento aquí en nuestra ciudad. Nos encontramos en 28 grados centígrados, 82 Fahrenheit para nuestros vecinos en El Paso, Texas. La máxima que alcanzamos durante esta tarde fue en 34. Grados centígrados. Para esta madrugada esperamos 22 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Continuamos con estas nubosidades y estas mismas nubosidades están ocasionando esta humedad en el ambiente que en este momento se encuentra en un 30%. Los vientos de 10 a 12 kilómetros por hora. Vamos con nuestra imagen estelital para mostrarle más a detalle qué es lo que tenemos en este momento sobre nuestro estado, lo que está ocasionando todas estas nubosidades y esta precipitación, así como la humedad que está en este momento. Se empieza a expresar un sistema de baja presión. Proveniente del Océano Pacífico, trae bastante nubosidad, está cargado de algo de lluvia. En este momento está sobre Sonora, Baja California Sur, y que nosotros en el estado estará llegando durante esta noche y se encontrará durante toda la semana, lo que tendremos una posibilidad de lluvia para el día de mañana en un 15 a un 20%. Ya conforme vayan avanzando los días, esta posibilidad irá disminuyendo. Para el fin de semana. Vamos a ver más a detalle ahora en nuestro pronóstico para los días siguientes. El día de mañana, martes, la temperatura máxima alcanzando 35 grados centígrados, muy similar a la que tuvimos esta tarde. La mínima 24, los vientos en total calma de 8 a 10 kilómetros por hora. Estos vientos quiere decir que el sistema de baja presión que tenemos en este momento, el cual puede traer ligeros disturbios en nuestra ciudad, se mantendrá estático, por lo que continuaremos con cielos mayormente nublados. Ya para el miércoles, los vientos empiezan a incrementar 16 a 18 kilómetros por hora. Las, las nubosidades empezarán a retirar un poco más, por lo que las temperaturas van a empezar a incrementar: 36 la máxima, 24 la mínima. Para el día jueves la máxima también se presentarán los 36, la mínima 24 y los vientos de 12 a 14 kilómetros por hora. Será para el viernes, sábado y domingo donde las temperaturas nuevamente podrán alcanzar los 40 grados centígrados. Lo mantendremos informado. Hasta aquí la información en cuanto al estado del tiempo. Deseándole una excelente noche. Antes de despedirme, déjeme decirle que en Ópticas 2020 el examen de la vista totalmente gratis, lentes de contactos de color a solo 149 pesos, promoción limitada, aproveche en Ópticas 2020, lentes de calidad, ahorro para toda su familia. Buenas noches.